Sí, exactamente. Hoy nos va a venir a comentar cuáles son los planes que tiene la provincia con el vuelo a estudiar. Román Cáceres es el referente de la región Quinta en educación. Y bueno, nosotros desde la provincia es una preocupación en algunas ciudades la deserción escolar de los chicos secundarios. Por lo tanto, tenemos un plan para tratar de lograr que nuevamente se incluyan en el plan de estudio que la provincia lleva adelante. Por lo Con la tanto, importancia que tiene terminar el secundario. seguramente. Por eso Román nos va a comentar cuáles son las acciones que está tomando la provincia y el Ministerio de Educación en este sentido. Por lo tanto, es bueno escucharlo para tener una acabada situación de la zona, ¿no? Muy bien. Lo voy a saludar a Román. ¿Cómo te va, Román? Placer de recibirte en Las Por Parejas. favor. Bueno, con respecto al plan, lo que estuvimos realizando específicamente en Las Parejas, porque fue una de las ciudades que se priorizó en la región Quinta, con respecto al plan, fue visitar chicos que hayan abandonado el secundario. Nosotros los que estuvimos visitando son chicos que nosotros teníamos información que en 2014 estaban en la escuela, que 2015 no nos aparecen y sospechamos el abandono. Entonces fuimos a visitarlos a su casa, gente del programa socioeducativo de la provincia, junto con con una consejera estudiantil del plan, que es específicamente trabaja con el plan Vuelvo a Estudiar, para sensibilizarlo de la importancia de la vuelta a la escuela. Los chicos han abandonado la escuela por diversos motivos, eso es una cuestión que preocupa, pero sin embargo el objetivo nuestro es que los chicos vuelvan a la escuela y poderlos incluir en la escuela secundaria. Por ahí lo que yo hoy comentaba con Sandra, algo que no está incluido en la cultura de la gente todavía, la escuela secundaria es obligatoria. La escuela secundaria es como ha sido toda la vida la escuela primaria, que ha sido obligatoria, y probablemente en la cultura de la gente está presente la obligatoriedad de la escuela primaria, y si ve un chico que es el vecino que deja la escuela primaria se va a preocupar, pero no así de la misma manera con el secundario. Entonces ahí aparecemos nosotros y tratamos de sensibilizar de la importancia de terminar la escuela secundaria. Porque hoy cualquier trabajo, solicitud de empleo, dentro de los requisitos aparece esto de los estudios secundarios completos. Sí, naturalmente, esa es una de las principales preocupaciones de las familias cuando uno les explica, es una de las principales preocupaciones, pero no la única. Nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de terminar la escuela secundaria para la construcción de la ciudadanía de la gente, para relacionarse con los pares. O sea, hay un montón de cosas que no pasan solamente por lo laboral. Obviamente, lo laboral es muy importante. Y es algo que le va a permitir progresar a la persona, incluso progresar en el futuro, ¿por qué no ir a estudiar y demás? Pero no es lo único importante para mí desde lo laboral. El tema del no concluir la secundaria, para el individuo es como sentirse excluido socialmente, comienza en algunos aspectos a estar excluido de la sociedad. Digamos, eso podría ser base de muchas discusiones, pero sí nosotros la idea de la inclusión que tenemos nosotros es la inclusión socioeducativa que está presente en los ejes de funcionamiento del Ministerio de Educación. Entonces nosotros lo que queremos es incluir al 100% de los chicos. El objetivo es incluir el 100%. Después, obviamente, vamos a ir trabajando en ese sentido. ¿Con qué casos se han encontrado en líneas generales de por qué se da la deserción a los alumnos? A ver, para hacer un ejemplo, digamos, de cuáles serían los casos más habituales de por qué el chico deja el colegio secundario. Sí. Básicamente son tres casos. Uno es la rebeldía clásica del adolescente, que por ahí, como el mandato familiar indica terminar la secundaria, el adolescente dice: yo no termino la secundaria. Es algo que siempre se ha dado, toda la vida se ha dado. En ciudades como Las Parejas, por ejemplo, puede ocurrir que sea por cuestiones laborales, sobre todo en los varones, que consigan algún trabajo, normalmente mal pago, en negro, pero bueno, van a trabajar en ese trabajo, y muchos casos en el caso de las chicas que quedan embarazadas, ya son madres, incluso tenemos casos que están embarazadas y en esa son madres de dos chicos más, entonces se les hace difícil la continuidad en los estudios.
Muy bien. Bueno, en este caso, ¿el plan Vuelvo a Estudiar tiene alguna característica importante, particular para destacar? ¿Hasta cuándo hay tiempo del joven decir, bueno, voy a engancharme en el plan para poder volver a la secundaria? En cualquier momento del año, el chico puede decir, vuelvo a la escuela. La escuela tiene los mecanismos adecuados para la inclusión de ese chico. Generalmente lo que se realiza es el diseño de una trayectoria alternativa, sobre todo si el chico empieza, por decir un mes, en mayo, empieza a cursar sus estudios, en la escuela lo incluye, desarrolla una estrategia pedagógica para enseñarle los contenidos que no ha podido cursar hasta ese momento y continuar con lo que sigue. También puede ocurrir que el chico o la chica no pueda estar todas las horas de cursado que exige la escuela, entonces lo que también la escuela trabaja con las trayectorias alternativas para que las horas que el chico no puede asistir las cumpla a través de trabajos prácticos. Bueno, eso desarrolla la estrategia cada escuela como mejor, porque es la que mejor conoce al chico, ¿no? Bien, habitualmente es variado, digamos, el abandono de los chicos, ¿a qué año? Digo, ahí debe haber chicos que dejaron de en primer año, segundo, tercero, en cuarto, hay de todo un poco. Sí, realmente lo que se trabaja es de primero a quinto, o sea, no hay chicos que en una de esas abandonan, que a uno le llama la atención, a mitad de quinto año, otros abandonan en primer año, otros en segundo, generalmente los abandonos se dan en primer y segundo, pero no exclusivamente, o sea, puede ser en cualquiera de los cinco años. Muy bien. Sandra, desde el plano local, acompañando este plan y dándole difusión. Bueno, la verdad es que Román ha sido muy claro, ha dicho todo lo que queríamos nosotros conocer, porque desde nuestras caminatas por los barrios, nuestro conocimiento y cercanía que tenemos con la gente, empezamos a detectar que estaban estos abandonos. Pero también sabíamos que el programa ya estaba trabajando en las parejas. Entonces invitamos a Román para que venga, para que sea más específico cómo se desarrolla este programa. Así que te agradecemos mucho, Román, tu presencia, y también agradecemos al Ministerio de Educación y al Gobernador, que han hecho una fuerte apuesta por la educación, porque cuando hablamos de inclusión, nosotros permanente usamos esa palabra, la palabra inclusión, muchas veces sentimos que es una palabra que queda grande, pero esto de incluir al chico en la escuela, en la institución, y que sea parte de sus pares, de su grupo de amigos que tienen los mismos sueños y que están pensando a futuro, volverlos a la escuela, para nosotros entendemos que es fundamental y que es donde el gobierno va a poner un gran esfuerzo, tanto presupuestario como de recursos humanos, para que esto se pueda llevar a cabo. Así que muchas gracias a Román. Muy bien. La última que le hago a Román tiene que ver con una repregunta. Cualquier joven que está mirando la nota televisiva, lo único que debe hacer es acercarse entonces al establecimiento escolar y coordinar con los directivos de qué manera se va a sumar al dictado de clase. Sí, tiene que solicitar la inclusión en el plan Vuelvo a Estudiar y a partir de ahí se lo incluirá en el plan. También puede llamar a la Región Quinta, yo estoy los lunes a partir de la 1 de la tarde, estoy siempre, y los miércoles a partir de la 9 y media de la mañana, también son días que estoy en la región, otros días los uso para viajar por las escuelas de la región.